la victoria, pero también te llevas también un reto esta noche por el campeonato. Sí, me voy con el orgullo herido, con el orgullo herido por salir con la derrota. Me fui como el capitán de mi tercia, era una responsabilidad enorme, extra. Entonces quería encaminar a mi equipo, que soy el más joven, con menos experiencia, quería encaminarlos a un triunfo. No se dio así, al contrario, salimos derrotados en cierta forma, con el orgullo herido, como abrir la entrevista por la derrota, por el golpe de mi rodilla. Se ve que me tiene bien estudiado ese Robby, sabía lo que venía, sabe, entre comillas, de qué pata cogeo, pero se va a llevar una sorpresa la próxima semana. ¿Cómo te sentía de que tengas un reto por tu campeonato contra un luchador internacional en tu carrera? Has tenido ya retos internacionales, pero se repite ahora para... Por supuesto que desde esa perspectiva me da mucho gusto tener ese tipo de rivalidades, de encuentros, de desafíos en mi carrera, que me va a hacer sumar puntos a todo el bagaje luchístico que tengo. Ya, como bien lo comentas, he enfrentado a figuras de talla internacional, Prince David, Finn Balor, y todos con saldo positivo, a ambos destronándolos de un campeonato. Ahora el objetivo, el enfoque es salir, retener el campeonato mundial medio que tengo en mi poder en este momento. Un rival peligroso que quiere llegar al Grand Prix siendo campeón. Sí, por supuesto, para él sería una gran motivación, un tanque de oxígeno, de fuerza, fortaleza, de destronarme de ese campeonato en mi casa, la Arena México, para llegar enfilado al Grand Prix. Pero bueno, vamos a meterle la zancadilla y no permitir que se lleve ese campeonato que le pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre, a los mexicanos en específico. Era lo que buscabas también, Drago, ¿no? El buscar exponer tu campeonato, para eso son... Sí, por supuesto, bien lo dice, sin excusa. Dragón está entero, salió herido, salió adolorido, pero estoy entero, estoy de pie, bajo mi propio peso, no hay excusa, estoy entero, estoy completo, voy con todo la próxima semana. Es bueno tener este tipo de desafíos, para eso son los campeonatos, para exponerse, como bien lo comentas, y qué mejor con figuras de talla internacional. Dragón, esta clase de retos y en caso de una victoria, ¿es para seguir levantando la mano de que estás para cosas grandes en el Consejo Mundial? Sí, por supuesto. Un deseo que tengo es ser considerado en los torneos próximos, en el Grand Prix. Honestamente, y lo digo abiertamente, no hay ningún problema con ello, pero tengo que merecerlo. Tengo que merecerlo, entonces, una victoria, la retención de un título hasta ante esta figura de talla internacional me haría ponerme ahí enfrente de todos los candidatos que son considerados año tras año para formar parte del representativo mexicano. Muchísimas gracias.